Best Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. ¡Ey tú! Sí, sí, tú. ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Doc qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal. Bienvenidos y bienvenidas, Pabellón de Wisburg, jornada número 4 de Liga EVA. Grupo AB, hoy el partido contraprogramando un partido de fútbol como es el Real Madrid-Sevilla. A ver si hay muchos espectadores viéndonos y si no, pues bueno, espero que luego esto quede en el YouTube y la gente pueda ir a verlo. Hoy nos, el plato que tenemos hoy aquí en Wisburg es Sobor la Antigua CB Tormes contra Traumacor Culleredo, el equipo de La Coruña. Un equipo que viene aquí después de perder los tres partidos que ha jugado. Y en contraprestación, el equipo de Salamanca que ha ganado los tres. Alguno con mucho sufrimiento, como el último, que luego lo comentamos. Y bueno, vamos a empezar ya. ¿Qué nos tienes que contar? Porque hoy no estoy solo. Hoy ha venido a acompañarnos Pedro de la Calle. Hola Pedro, ¿cómo estás? Pues vamos a analizar un poquito, ya conocemos al Sobor la Antigua CB Tormes, podemos analizar un poquito de este Culleredo, de este Traumacor Culleredo. Sí, bueno, principalmente hay que destacar a Espinosa, número 20, que es el tercer máximo anotador de grupo AB ahora mismo, creo que son 18 puntos por partido. Luego también tenemos a los hermanos Añón, Álvaro y Cristian, que son jugadores muy duros defensivamente, y bueno, Alberto Corbacho, que en este caso hoy no está en las filas de Culleredo por lesión. Uno de los mejores tiradores de españoles de siempre. Luego le dedicamos unos minutitos a Alberto Corbacho, que yo tenía mucha ilusión de que viniera hoy aquí a Wisburg, pero bueno, no ha podido por una lesión, ya no jugó el partido anterior, así que bueno, estará tocado el bueno de Alberto. Primera canasta de Ayo Akinwole, este jugador que está sorprendiendo, ¿eh? El americano de Sobor la Antigua. Está sorprendiendo. Sí, muy importante para Ayo anotar esta primera canasta después de un mal partido en el tiro la semana pasada en Obradoiro. Y bueno, pues muy importante esa primera canasta. Canasta ahora del letón. Ivar Stikiuc, espero pronunciarlo bien. Pues es otro de los puntales de este equipo que tiene una larga trayectoria a nivel internacional. Y bueno, ha llegado aquí a Traumacor Culleredo. Sí, César tiene trabajo hoy. Sí. La tiene Solomon. Y la pierde a Kingwole. Se le escapa como si tuviera mantequilla en las manos. Será balón para Culleredo. Balón para Espinosa. Ya la tiene Álvaro Añón con la bola. Escucharán varias veces Añón porque son dos hermanitos, Álvaro y Cristian, que son, como has dicho antes, la base de este equipo, prácticamente. Sí, muy diferentes, pero a la vez muy parecidos. Uno juega en el base, otro en el ala pívot, pero los dos son grandísimos, grandísimos defensores. La tiene Aco McCarthy, canario, haciendo ahí poste alto para Solomon. ¡Triple! ¡Marc Etormensa! ¡Aplaude Pedro de la Calle! ¿Te ha gustado esta? Sí, bien jugado. Muy importante. Culleredo está muy cerrado en defensa y es importante abrir el campo con tiro exterior. Casi la roba ahora Sobor la Antigua. Ha habido un error en el marcador, no sé si te has fijado, Pedro. Que nos pone Solomon y es Salomon. Salomon. Yo ya me estaba volviendo loco porque digo, si es Salomon... Aníbal Solomon, el danés, ya la tiene, recuperación. Aco
para Salomón de tres. Triple, triple, triple. El equipo A, Aníbal Salomón. Ha empezado muy enchufado y ahora fuera. Qué bien, ha empezado ahora. Un buen inicio. Como ha empezado CB Tormes, con una buena intensidad defensiva, y es un poquito lo que se le pide a un equipo de los de Borja San Miguel. ¿Qué te parece Borja San Miguel en estos tres partidos y un poquito que lleva a Borja al frente de este equipo? ¿Te ha dado tiempo a destacar cosas? Sí, lo principal es que creo que aporta mucha cordura. Yo, por lo que he podido hablar con gente del vestuario, están todos... ¡Salomón 3! ¡Salomón 3! ¡No te dejan ni hablar! ¡Esto es una ametralladora! ¡Aníbal Salomón! Continúa, Pedro, por favor. No, lo que he podido hablar, toda la gente muy contenta. Canasta ahora de Fernando Vidal. No nos dejan hablar de... Mucho ritmo, ¿eh? De Borja San Miguel. No, lo que decía, muy metido, la gente muy contenta. Pues eso, yo creo que ha entrado con buen pie en el club. Además, se nota que es una persona de club, colabora siempre en todo lo que puede, independientemente de que sea el equipo de Liga EVA o no. Y eso es muy importante para el club. ¡Salomón de tres! ¡No! Rebote para Mensa. Mensa otra vez, Salomón. Se mete para adentro. Falta. Casi el 2 más 1. Levanta las manos, pero yo creo que las ha bajado Cristian Añón. Si me permites aquí un comentario. Dale, dale. Aníbal Salomón, recomendación de nuestro exjugador Andy Ramírez. Ajá. Bueno, nuestro base cuando estábamos en la primera temporada en Les Plata. Y si Andy lo recomienda, pues seguro que es una buena apuesta y lo estamos viendo. A mí me gusta leer mucho y leo mucho de los jugadores, tanto de los que vienen de aquí a visitar Wisburg como los del propio de CB Tormes, y ya había leído algo de Andy Ramírez y su relación de amistad con Salomón, así que yo desde mi parte, es uno de mis jugadores fetiche, me gusta muchísimo, es lo que más me gusta. Andy Ramírez, gracias por haberle recomendado a que viniera Salomón aquí, porque para mí es un espectáculo, tanto en defensa sobre todo, como en ataque, que ya nos ha demostrado... dos triples. Sí, siempre comentamos bueno, con el cuerpo técnico, sobre todo con Petis, que una de las cosas buenas que tiene Aníbal Salomón es que en su vídeo de highlights hay 2 minutos de acciones defensivas, lo cual habla mucho de lo que es el jugador, Jugador muy importante, que bueno, es quinteto titular de este equipo. Sí. Ya la tiene Culleredo para adentro, canasta entre comillas fácil de Álvaro Añón. 12-7. Llevamos 3 minutos y medio, ¿eh? Gran anotación. Sí, muy entretenido el partido de momento. A King Wole. Bloqueo de César. Saca para afuera. Pick and pop. César le defienden bien. Aumenta un poquito la defensiva. La tiene Mensa para César. Que en su último partido en Wisburg hizo un partidazo. Vaya inicio de temporada de César, ¿eh? Sí, sí, increíble. Y eso que comentamos en el otro partido. Empezó con molestias la temporada, empezó la pretemporada con molestias y le está dando un puñetazo en la mesa, ¿eh? Sí, no me cansaré de repetir el mérito que tiene este tipo de jugadores, que para los que es difícil compaginar la vida laboral y la vida deportiva, y bueno, César es un ejemplo de ello. Capitano, César Garrapata, y además que, bueno, pues alegría tiene el chaval. Sí, siempre. La roba, ahí está, César. Nos saluda con un rebote, la tiene aquí Wole. Para Mensa, ahí está el de Baracaldo, Mensa para César, de dos. Fíjate, qué confianza. César, capitano Yáñez, haciéndole un traje. ¡Ay, vale! Otra vez. ¡Madre mía, otro robo! ¡Es un vikingo! César, a King Wole, para McCarthy. Aco, qué bien, cómo ha marcado los pasos. Fíjate. Los 5 jugadores han anotado ya del quinteto. Increíble principio de cuarto de Sobor la Antigua, que en 5 minutos 15, 18-7 a Traumacor Culleredo. Ey tú, sí tú, ¿aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Doc qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora.
Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal. Volvemos, pabellón de Wisburg, con este 18-7, estos 5 minutos comentábamos, muy importantes de la antigua, ¿verdad? Sí, inmejorable inicio. Quizás una canasta concedida en defensa demasiado fácil, una penetración de Álvaro Añón, pero todo lo demás, perfecto inicio de Sobor la antigua. Bueno, pues vemos que hay debut en partido, ha entrado Alberto Garrido, si no me equivoco, sí, sacando por Aco McCarthy. Eso es. Sí. La tiene Espinoza, el ítalo-argentino. La tiene Aibar, para Vidal, canasta, cuidado, no, bien, continúa, sí. La tiene Alberto Garrido, a quien huele, Salomón de tres, no, y ahora falta porque entró como elefante en cacharrería de Marc Etormensa. Segunda falta y creo que se va a ir al banquillo por Felizor. Sí, Felizor, ¿qué tienes? ¿Has visto? ¿Conoces a Felizor? ¿Te enfrentaste a él el año pasado? Sí, el año pasado él militaba en las filas de Zornocha. Bueno, tenía poco protagonismo allí en el cuadro vasco, pero sí que es verdad que los años que ha competido en Liga EVA es un valor seguro. No sé si, creo que un partido hizo más de 50 de valoración en Santander, o sea que, bueno, es un gran fichaje para el interior. Es jugador de Zornoza, como decías, y de Can Basket. En su etapa en Santander, que ahí hizo un temporadón que le valió para jugar plata. Fernando Vidal de tres, no. La tiene ya Cristian Añón. Para Aibar, le voy a llamar Aibar porque el apellido es un poco complicado. Sí. Espinoza de tres, para mí falta. Sí, para mí también. Se ha metido en el círculo y creo Salomón, sí, yo creo que la protesta está bien infundada. Sí. Será balón para Trauma Corcuyeredo. El conjunto que tiene su pabellón al lado del aeropuerto de La Coruña. Tienen rápidas conexiones. La tiene Cristian Añón. Para Álvaro Añón, su hermano. Ramiro Espinoza. Buscan a Fernando Vidal. Poste bajo. Ante David Paniagua. Se va el tiro de dos. Se sale de dentro. Rebote Felizor. Se la tiene Alberto Garrido. Para Akinwole, Akinwole de tres, no, se está saliendo, rebote de... ¡Qué bien! ¡César! ¡Tienes un imán, César! ¡Madre mía! ¡Es un imán de nevera! ¡Levanta los balones a las manos! Sí, sí, tremendo, tremendo. Tremendo. César, ¿cómo está, Señor, esta temporada está que lo peta. Espinoza de tres. Sí. Ayuda demasiado larga de Ayo en ese caso. Sabiendo el anotador que es Espinoza, no se pueden hacer ayudas tan largas porque castiga. La tiene Alberto Garrido, bien, buen bloqueo de César Paniagua. Saca para Kingwole. Garrido de tres. ¡Básquet champán en Wisburg! Aplaude Pedro de la Calle, está extasiado con el juego de Sobor la Antigua, Sí, sí, el movimiento de balón es excelente y si encima acompaña el acierto exterior, pues más aún. Ya la tiene Álvaro Añón, busca a Aibar, el poste bajo no, se la da a Fernando Vidal. Fernando Vidal en el pick and roll, a ver. Muy no. Bien, César, muy bien, César. Ataque. Qué bien se está colocando, no es que estemos diciendo, porque aparte. ¿Es nuestro colega? Es amigo nuestro, sí. Sí, pero de verdad que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, lo está haciendo muy bien César Yáñez. Cambio, se sienta César ante el aplauso del público. Y de su entrenador. Que no es común a principio de cuarto. Y ha entrado Álvaro Sánchez Ollero. Otro chico que tiene que dar un pasito para adelante. Sí, necesita, Álvaro necesita un partido para recuperar esa confianza. Eso es. En su juego. Vamos a ver si es hoy. Ah, esperemos. Ahí planta una zonita, 3-2. Sí. 3-2. La tiene ya Paniagua de 3. No, el rebote, Felizor. Madre mía. Qué bestia parda. El jugador ex de New Haven, de la Universidad de New Haven.
el americano con pasaporte de Haití. Esos pasaportes que vienen bien a veces. Sí, nunca están de más para complementar la plantilla, ¿eh? Así es, un pasaporte que al final te sube un poquito más el sueldo, ¿eh? También. Sí, claro, por supuesto. La tiene Espinosa para Fernando Vidal. Buen pase ahora. Ha entrado Gómez. Saca para Espinosa. Bloqueo de Aibar. Espinosa, uno para uno con Felisor. Se mete para adentro. Espinosa. Se nota que tiene puntos. Qué bueno el pase ahora de Felisor. Se da balón para Somos la Antigua. Tocado por el dorsal número 3, Isaac Gómez. Sí, una de las características que a mí también me gusta de Felisor es la capacidad en defensa que tiene de defender a tanto a pequeños como a grandes. Yo creo que eso es muy importante a la hora triple de cambiar. ¡Triple de Galloso! ¿Pero cómo estás? ¿Pero cómo estás de equipo? 26-12. Increíble, Sobor la Antigua martilleando el aro rival. Y ahora falta de David Paniagua. ¿Falta? Sí. Yo no la he visto bien, ¿eh? Yo tampoco. No la he visto bien, no puedo opinar. Por lo tanto, el árbitro estaba más cerca. Veremos, a ver. Pues la jugada que entra el hombre de la mopa. Alex Tocino. ¿Ah, sí? Sí. Joder, te lo conoces también. Claro, que... le entrené el año pasado. ¿Qué tal es? Bien. Buen jugador. Muy buen chaval. Muy bien, eso está muy bien. La mopa se da un poquito peor, ¿eh? Sí, ya lo veo. Bueno, mira con la aprobación del árbitro, parece que ha hecho buen trabajo. Así que ya volvemos al juego. Isaac Gómez. A ver... La tiene Espinosa, todos los balones para él. Espinosa, se cierra bien el CB Tormes, que bien Espinosa. Claro. Forzada un poquito, pero no era mala. Sí. Y ahí hay técnica, sí. Claro. Estaba claro, sí. La reconoce además. Hay técnica porque ya había dado un poquito la sin hueso antes. Ha golpeado al suelo. El entrenador Fraga, que se queja también un poquito. Serán dos tiros. Dos tiros. Un tiro. Un tiro. Que vengo del fútbol y se me van las reglas, Sí. Un tiro para David Paniagua. Anotador de la canasta ganadora, el pasado fin de semana. ¿Ah, sí? Sí, David Paniagua. Es que yo esas cosas no me las sé, ahí... me tienes que informar. ¿Viste el partido el otro día contra Obradoiro? No lo pude ver entero. No se lo recomiendo al público, ¿no? Sinceramente. Partido duro, ¿no? No es un partido para disfrutar, para ponerse en casa, la verdad. Lo importante es la victoria en una pista difícil, pues ya está, una más. Bueno, un equipo Obradoiro que yo pensaba que iba a estar arriba, pero que ya tiene dos derrotas, Obradoiro. No está comenzando bien, aunque ha tenido un calendario un poco duro. Sí, complicado. La tiene Álvaro Sánchez Ollero, buscando martillear la zona. La tiene Alberto Garrido, qué bien, ahora cómo se pasa el balón, qué rápido, qué bien, Alberto. La tiene para Felisor de tres. Eso es faltón. Sí, se metió debajo además. Faltón, no sí. Llegó a tiempo. Como el anterior sí. De Ramiro Espinosa que pedía, pues prácticamente ha sido así. Se ha metido hay que tener mucho cuidado además con esas faltas, se mete debajo. Bueno, hay riesgo de lesión. Claro, porque el tirador cae. Y puede haber un pie debajo, un muslo, entonces puede haber... La experiencia lo digo. ¿Sí? Aquí, en esa zona de la... Sí, sí. Está señalando el otro campo mi compañero Pedro. ¿Qué pasó ahí, Pedro? ¿Te lesionaste? Sí, un tiro, bueno, yo creo que no fue voluntario por parte del defensor, pero metió el pie debajo y, bueno, pues 6 semanas fuera. Fíjate. Eso es. Se sienta Aibar. Y ha entrado Cristian Añón. Aunque tenga 39 años, la baja de Alberto Corbacho en un equipo así es muy importante, ¿verdad? Sí, sobre todo porque por lo que te aporta, ya no solo a nivel estadístico y de puntos, sino la amenaza que supone el hecho de que salga de bloqueos indirectos para tirar, eso hace que toda la defensa esté pendiente de él y que los demás estén un poco más liberados. Alberto Corbacho, hablamos tanto de él porque es una eminencia en el baloncesto español. Que ha estado 16 temporadas en ACB, ha estado en una Final Four de Euroliga y con el Baskonia. Casi nada. Y se retiró y volvió otra vez a Culleredo hace año y medio. Y aquí está en este equipo, aunque hoy no pueda jugar y no podamos disfrutarlo.
Pues es la verdad un honor para esta categoría que una persona así esté. Y ganador también, se me había olvidado, ganador de dos concursos de triples del ACB. Sí, un espectáculo verle tirar, era un auténtico espectáculo. Jugador mítico de Obradoiro, que comentábamos antes del equipo B, pues jugador mítico de Obradoiro. Y ha ganado en triples, el otro día estuve viendo vídeos de él, a míticos como Alex Abrines, cuando era un tierno jovencito. Sí, y a Jaycee Carroll, si no me equivoco, también. También. Palabras mayores. Esta temporada promedia 9 puntos, 5 rebotes, 4,5 asistencias, para 8,5 valoración en los dos partidos que ha jugado. Va con el primer tiro, Isaac Gómez, primero para adentro. 29-14, se ha parado un poquito esa ametralladora ofensiva de la Antigua. Han entrado jugadores un pelín más defensivos. La tiene Garrido. Paniagua para Galloso. De tres. Bienvenido a casa, Juan Galloso. Primer partido en casa oficial esta temporada, anunciado por el club la semana pasada. Juan Galloso, que viene un poquito a sustituir a Moreta, quizás. Sí. Viene, aunque es de otra posición, pero bueno, ¿algo que aportar de Juan Galloso? Bueno, pues lo que hemos visto, 6 puntos, 2 triples. Excelente tirador, muy buen defensor, un jugador de equipo, sin duda. Felizor de dos, no, se quedó corto, pero la recupera él. Balón, no, balón para... La coge, la toca él. ¿Quién tiene el balón? Alberto Garrido, Galloso de tres. ¡Rat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 a! Juan Galloso. ¿Pero quién para este tío, Juan? ¡Eres inmenso! 3 triples seguidos. 35 puntos, ¿eh? Sí, señor. Y ahora falla Isaac Gómez. Esto es... No estamos muy acostumbrados a ver esto. La tiene Garrido. 20 segundos para terminar el partido. Le dice Borja que cocine. Zona 2-3. La tiene Alberto Garrido para Juan. Uy, Juan ha pisado. Sí, estaba encendido, Juan. Sí, señor. Por poner un poquito en contexto, estos 35 puntos, la semana pasada Sobor la Antigua anota 63 en todo el partido. Fíjate, las claves es porque defiende peor Culleredo que Obradoiro, porque está más encendido Sobor la Antigua. ¿Cuál es el motivo, bueno, de esto? Bueno, al final se junta un poco todo, se junta seguramente un poco todo. La pista de Obradoiro además no es fácil. Es un equipo muy duro defensivamente, muy físico, y bueno, pues hoy no se está encontrando lo mismo Sobor la Antigua, está claro. Isaac Gómez de tres. No, el rebote, Paniagua que saltó antes, ¿no? Bueno, nos vamos a este segundo cuarto con este Sobor la Antigua. CB Tormes 35, Traumacor Culleredo 15. Volvemos, pabellón de Wisbur. Veo a los jugadores de Culleredo un poco cabizbajos, ¿eh? Después de la tormenta. Sí, muy serio el correctivo del primer cuarto. La tiene
Álvaro Añón ante King Wole. Bloqueo directo de Fernández. La tiene Fernández. Jaime Fernández. Busca, Gómez no tira. Ahora, muy bien, las manos de Aco. Balón para... ¡Oh, Dios! Se ha chocado. Falta. Yo pensaba que había hecho pasos, ¿eh? Porque han sido muy amplios, pero no. Sí, yo tengo dudas de si ha habido paso cero o paso menos uno antes y luego el cero. Bueno, no sé. Yo también ahí más... Sí. Me he fijado, no sé, yo... Ya digo, yo no soy árbitro. Y tampoco quiero, ¿eh? Me parece un trabajo bastante difícil. Muy complicado. Balón, tiros libres para Álvaro Sánchez Ollero. ¡Bien! Esto es muy importante para Álvaro Sánchez Ollero porque tiene un poquito de miedo a tirarlos. Sí, la gente que no lo conozca dirá, bueno, es un tiro libre, pero para él es importante. Vamos a ver si el segundo la nota. Muy ¡claro! Bien, muy bien, Álvaro. 2-2. La gente lo sabe. Ese miedo se va a quitar seguro. La tiene seguro. Álvaro Añón. Añón para Fernando Vidal. La tiene Jaime Fernández. No. Segunda. He dicho Jaime y es Jorge, perdón. Sí. Jorge Fernández. El coruñés, que te cuento una pequeña anécdota, es fisio. Tiene todo. Igual está tratando a Corbacho. Puede ser. El jugador de Culleredo es fisio. 28 años. Tiene el jugador Jorge Fernández. Va con sus dos tiros libres. Vamos, el primero para adentro. ...37-16... Va con el segundo. Lo falla, rebote, bien, Álvaro. Muy bien, Álvaro. Sigue. Partido para coger confianza. Álvaro se mete para adentro. Uy, no. Error. No forzado, como se diría en tenis. Balón para Culleredo. Fernando Vidal. Álvaro Añón. Equipo que ascendió el Culleredo la temporada anterior, no, la anterior, desde Liga Nacional. La tiene aquí en Wole. Aquí en Wole para Paniagua. Paniagua. ¡Oh, qué bonito! Muy bonito. Con reverso. La tiene Álvaro Añón. Y el balón ahora. Hay una cosa que me gusta mucho a nivel defensivo de Sobor la Antigua y es la implicación de todos a nivel defensivo. Es verdad que muchas veces se tacha a los americanos de que se reservan quizás un poquito en defensa y vemos a Ayo o a Felizor cuando salen, la implicación que tienen a nivel defensivo, y eso es muy importante para tener una defensa compacta. Es el gen del americano medio, también te digo. Los americanos les gusta más el ataque que la defensa, aunque hay alguna excepción. Sí, no, de momento muy bien este año, no nos podemos quejar. La tiene Álvaro Añón, le defiende a King Wole. Muy bien, ahora David Paniagua saltando el trap. La tiene para Jorge Fernández. Otro robo de balón. Otro robo. Aníbal Salomón se mete para adentro. A King Wole. ¿Tres? No. ¿Tres? Atame a Maga y no. Saca para Paniagua de tres. No. El rebote importante, no. El balón para Culleredo. Yo tengo que hacerte una pregunta, Pedro. Tú que has jugado. En ACB vemos una regla que es el tema de no toca el... Cuando sale fuera el balón, no lo tocan los árbitros, sacan directamente los jugadores, agilizando un poquito el juego. Uh-huh. Vemos que en estas categorías todavía no se ha implementado esa norma. ¿Qué te parece esta norma? ¿A favor, en contra? En contra. ¿En contra? En contra, pero principalmente porque no he visto, salvo dos o tres excepciones, no he visto que se saque una clara ventaja de ese saque de banda rápido en campo defensivo. Sí que es verdad que he visto alguna canasta en contraataque, pero son acciones muy puntuales. No sé si... supongo que la intención de la Liga ACB en este caso es aumentar el ritmo del partido y que sea más vistoso, pero de momento creo que no lo han conseguido con esa nueva norma. Paniagua de tres, no. Que aquí hablamos de todo, aquí los partidos. Estoy haciendo una entrevista, Pedro, luego ya te paso el recibo. Venga. Me pasas el recibo y te doy. Estamos haciendo sufrir un poquito a Pedro, luego comentamos un poquito lo que pasó en el anterior partido
de Wisburg. Lo dejamos para el segundo cuarto para no quemar todo el contenido. En este primer cuarto hay cambios, se sienta David Paniagua y entra Mark Mensa. Para mí uno de los destacados en este principio de temporada, el de Baracaldo, venía como hombre fuerte y lo está demostrando, ¿verdad? Sí, otro buen jugador de equipo. Creo que viene el año pasado de jugar en Huelva, consiguiendo el ascenso, si no me equivoco, jugando fase de ascenso seguro, ahora no sé si consiguieron el ascenso. Un gran jugador de equipo también, aporta lo necesario. Y otro robo de César, es un imán de nevera, se le pega todo. Lo tiene Aco y falta ahora de Fernando Vidal. Sí, yo tuve la ocasión o el privilegio de ver algún entrenamiento en pretemporada y la verdad es que era el jugador que más tiraba de los jugadores que ya incluso ya estaban aquí el año pasado, incluso de los jugadores juniors que acompañaban el entrenamiento y bueno, pues la verdad es que esos jugadores también hay que agradecerlos. Sí, además es un jugador que engaña porque no se le ve muy grande físicamente. Pero luego es mucho más grande de lo que parece. Salomón de dos, falta otra vez. Otra vez debajo, sí. Debajo de Ramiro Espinosa. El ítalo argentino esta temporada, 18 puntos como decías en la previa. 3 rebotes, 2,7 asistencias para 16,7 valoración. Hoy está en 3 puntos, bueno, veremos. Balón para Aníbal Salomón. 40-16. Segundo dentro también. 41-16. La tiene Añón. Álvaro Añón. Defiende Ayo Akinwole. Para Cristian Añón. Jugando en tres mandos. Sí. Paso, sí. Ha ido a apoyarse y muy bien. Se ha quitado César, ¿eh? Esto es error forzado. Sí. Sí, sí. Para mí ha sido... Mira cómo se ríe, ¿eh? Se ríe César. ¡Eres un pícaro! Parece veterano, ¿eh? Es el lazarillo de Tormes. César Yáñez. Tiene balón Salomón. Para Aco. Aco le defiende. Ramiro Espinosa, segunda. La reconoce a regañadientes. Pues puede haber pitado los 8 segundos, sí, perfectamente. Sí, sí, sí. La tiene Ayo. Para Aco. Ayo busca el bloqueo de César. No, se da para Aco. Salomón. Ahora un poquito más estáticos. La tiene Salomón de 3. No. ¿Sí? No. No. Rebote para Aibar. Es jugador de Beca Vieste. Y ha bajado un poquito el ritmo de partido, ¿eh? Equipo italiano. Ahí está. Aibar, no. ¿El rebote para quién? Para Añón. Sí, ha bajado el ritmo. 41-16. Ha bajado la anotación. Y ha bajado el ritmo de los dos contendientes. La tiene Ramiro. Ramiro de 3. No, rebote para César. Madre mía, César. Luego te cuento los rebotes, César. Salomón para César. Poste bajo. Le defiende Aibar. Aco, que bien el cuerpo, cómo lo sitúa. De momento, masterclass de César. Mar Etor Mensa. Madre mía, qué bombita. Sí, señor. En honor a Juan Carlos Navarro. Que ya lo hace todo el mundo. Empezaron a hacer los jugadores bajitos y ahora ya lo hace todo el mundo. Ya todo el mundo tira por encima de cualquier. Así es. La tiene Álvaro Añón. Para Aibar. Defiende César. Muy bien, César. Muy bien. Qué bien lo está haciendo. Se acaba la posesión, se la comieron. Y ahora se la comieron. Balón para Sobor Lantigo. 43-16. Hoy Borja tiene que estar muy contento. Se le ve tranquilo, además. Sí, sí, sí. Hay otras veces que está paseándose, haciendo los mil pasos. Los mil pasos, por cierto, carrera el próximo domingo. ¿Vas a ir, Pedro? Por supuesto. Una carrera que hay aquí en Salamanca. Si están algún oyente de espectador fuera, se pueden venir a pasar la mañana, el domingo,
aquí en Salamanca una carrera a beneficio popular por la inclusión de personas con discapacidad. Muy involucrado también este club en esa carrera y la Fundación Aviva. César, fácil y sencillo, no me dejas hablar de la carrera. Pues que sepan que César va, ¿eh? César, hombre, va. Voluntario también de la fundación que organiza la carrera, así que César estará allí. Sí. La tiene Fernando Vidal, iba a hacer el 2 contra 1. César, Fernando Vidal de 3, triple. Buen tirador este chico, ¿eh? Sí, Fernando Vidal, muy bien. 15 puntos de promedio esta temporada, 4,5 rebotes, para 7,5 de valoración. Tira muy bien, tiene muchos puntos. Aco, ¿se la quitan? No. Yo no. Será balón para Álvaro Añón. La tiene Fernando Vidal, se la roba bien. No, tocó la mano de Aníbal Salomón. Buena falta. Sí, esas faltas que valen mucho. Cortan el juego, pero para el equipo que las hace, entra un escolta y se va a la pívot. Sí, otra manera de jugar del equipo de Borja San Miguel, con cuatro pequeños y solamente un jugador interior. En este caso, supongo que será Aníbal Salomón quien hará las funciones de ala pívot. Triple no, el rebote no, estaba Alberto Garrido atento. ¡Ahí va! ¡Bailemos el bimbo! César va para adentro. ¡Ay, Joaquín Wole! ¡Dos puntitos más! La tiene Álvaro Añón, rápido. ¿Quieres saber, a 4 minutos del descanso, cuánto de valoración lleva César? Venga, intento adivinarlo. Venga, va, dale. Venga, 13. Ahora mismo, sin contar el rebote que ha hecho hace 10 segundos, tenía 15. Así que supongo que tendrá 17 con el rebote de valoración. Ahora lo actualizarán en la web de la federación. Nos vamos a este tiempo muerto con 47-18. Volvemos, pabellón de Wisborg, con este 16 de valoración de César Yáñez. Se ha actualizado la estadística. 16. Una burrada. Yo diría que es su récord histórico a estas alturas de partido, ¿eh? Todavía sí. Lo puede seguir mejorando. Seguro. La tiene Álvaro Añón, un hombre por el suelo. Espinosa, era Fernando Vidal, el que estaba por el suelo, buscaba el 2 contra 1. Aibar, para Espinosa. Espinosa se mete para adentro, le hace el 2 contra 1, César. Ahí va el tiro de 2. Para Álvaro Añón. ¿Y ahora qué? Para David Paniagua. Ayo de 3. Ayo aquí vole. Sale todo, ¿eh? César, ese pase de béisbol, increíble. Cuidado con el robo ahora. La tiene Alberto Garrido. Dentro, 2 puntos más. 52-20. La tiene Fernando Vidal. Fernando Vidal con la bola. Se mete para adentro Fernando Vidal. Buena canasta. Baloncesto champán en Wisborg. Se está descorchando el cava del tarrito de las esencias. La tiene Alberto Garrido otra vez con Aco. Alberto de 3. No, el rebote para quién, para David Paniagua. El exjugador de la flecha. La tiene Garrido para Ayo. No. Rebote para Cristian Añón. Añón para Espinosa. Espinosa para el otro Añón.
La tiene Fernando Vidal. Fernando Vidal, dos contra uno, falta. Ay, sí. Que te baja la valoración, César. Se da cuenta ahora de que Sobor la Antigua estaba en bonus. Concede dos tiros libres. Y se va a sentar César. Que está con una confianza terrible. Se siente también a Joaquín Wole. Y ha entrado Felisor y Juan Galloso. Sí, es que la verdad, vaya plantilla, tiene Sobor la Antigua. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Ves? Tú que has visto, conoces, eres hombre de básquet y conoces más la liga que yo. Para el espectador, ¿cuáles son los favoritos en esta Liga EVA Grupo AP? ¿Cuáles ves que puede competir? Entendemos que con la Antigua, porque está ahí con ese 3-0 y este posible 4-0. Sí, bueno, aparentemente viendo ahora las tres primeras jornadas, sin duda alguna la Cultural Leonesa está empatado con la Antigua con 3 victorias y 0 derrotas. Círculo Gijón también hace todos los años muy buenas plantillas. Tiene mucho poderío económico y eso le permite tener grandes jugadores. Y luego vamos a ver también, a mí es una plantilla que me gusta mucho, es la de Marín Peixe Galego. ¿Equipo que estaba el año pasado en Plata, puede ser? No, no jugó fase de ascenso al Plata, sí. La tiene Felisor. ¿Falta de quién? De Cristian Añón. Que se lleva las manos a la cabeza. Cuidado, cuidado. Técnica, claro. Técnica, sí. Porque ha habido golpe. Claro, claro. Los golpes son peligrosos. No me quiero olvidar tampoco de, bueno, de nuestros amigos de Óvila, que también han empezado muy bien la temporada. A lo mejor con una plantilla no con tantas figuras, pero con un bloque muy sólido y, bueno, pues de momento lo están demostrando. ¿Es posible que en Gijón, comentabas la plantilla de Gijón, haya algún viejo amigo? Milo Bucevic. Milo Bucevic. Pues nada, esperemos su visita dentro de poco, que sé que es muy, muy querido aquí en el club. Sí. Y le esperamos cuando venga, luego miramos cuál es la fecha. Y esperamos la vuelta de Milo Bucevic, el jugador de Podgorica, jugador de Montenegro. Va a tirar a Comacarci la técnica. Vamos a ver. El exjugador categorías inferiores del Real Madrid, Aco McCarthy. Cuando medía un poquito más, que tenía un tupé que le llegaba a la altura del techo. Sí, no iba mucho a la peluquería como ahora, ¿eh? Un jugador ya casi afincado en Salamanca, ¿no? Le está gustando las tierras charras. Sí, pues es un jugador que cayó de pie en el club, que desde el primer día se implicó al máximo. Yo quiero destacar el comportamiento que tuvo Aco y su familia durante ese verano tan difícil, buscando apoyos para salir en Les Plata. Y bueno, pues yo creo que él está muy a gusto aquí y el club está muy a gusto con él. O sea que una relación perfecta en ese aspecto. Para mí un jugador de una categoría más alta. Creo que es un jugador de Les Plata. Es cierto que tiene alguna lagunilla defensiva, pero creo que es un jugador que merece estar en Les Plata, pero está aquí. En Liga EVA, con Sobor la Antigua, 5-5-2-4. Estamos muy de charleta, pero es que el partido nos lo han finiquitado pronto. Sí. La tiene Jorge Fernández. Zona. Zonita ahora, practicada por Borja San Miguel. Aibar de dos. No, el rebote para Félix, madre mía. Muy arriba, ¿eh? Si es que toca el cielo de Wisburg. La tiene Juan Galloso, iba por el cuarto. Aco. Abiertos todo el mundo. Felisor, madre mía, se mete para adentro. Iba a machacar. Martillo como Thor. Pero se ha llevado la falta de Jorge Fernández, que se preocupa por él. Falta dura, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es que iba por el póster, sí. Felisor. Serán dos tiros. Un partido ya con muchas faltas este segundo cuarto, ¿eh? Sí, se paró el ritmo de partido, sí. Se ha parado un poquito el ritmo, también por trauma cor, cuye dedo. Va con el primero, Felisor, dentro. Va con el segundo. Dentro. Ya la tiene Álvaro Añón. Defiende Alberto Garrido. Hay zona. 2-3. La tiene Gómez, que ha pisado. Sí. Balón para Sobor la Antigua.
Creo que en estos casi 22 minutos de partido que falta, Borja tiene que aprovechar, bueno, que lo está haciendo ahora mismo, para trabajar diferentes aspectos del equipo. Ahora vemos esta zona 3-2 que está poniendo en práctica, así que bueno, que sirva estos, claro, minutos también. Estos partidos también tienen que servir para aprender. Juan Galloso para Felisor. Emparejado con Aibar. Juan Galloso de tres. No, rebote para Paniagua. Se mete para adentro Paniagua. Ahora falta de Isaac Gómez. Serán dos tiros. Va a salir Ander Junior. Uy. Ander Casado, ¿puede ser? Sí. ¿Lo conoces tú? ¿Has entrenado? No lo he entrenado. No lo he entrenado. Pero supongo que lo conoces bien. Sí. He coincidido con él alguna vez, sí. Pues ya en el segundo entre los Junior. Partido de momento plácido para Sobo la Antigua. Con la equipación de nuestro Sergio Moreta. Sí, señor. Le mandamos un saludo si nos está escuchando. No le veo por aquí. Sí, está en el banquillo. Ah, está en el banquillo. Está medio escondido. Está escondido. Está camuflado hoy con otro atuendo. Con la pierna en alto. Ya les informamos el pasado partido de Wisburg, lesionado de gravedad, un cruzado muy importante y otro junior, Adrián Roa, cambia por Felisor. Minutos también en Liga EVA para los juniors, que es muy importante, ¿no? Sí, muy importante, además que sean en el segundo cuarto. Aunque el partido esté roto, ellos van a sentir que están jugando el partido y no que no sean los últimos minutos ya de la basura. Y bueno, pues es muy importante para ellos, para seguir creciendo y, oye, mantener esa ilusión también por jugar y por intentar llegar al primer equipo. Adrián Roa, que he visto que juega en otro equipo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, juega en el filial, en el equipo de Primera Nacional también. El equipo de Primera Nacional, entrenado por Javier Alonso, que lo he visto antes por aquí. Aprovechamos para saludarlo. Javier Alonso, el año pasado estaba de segundo. Adrián Roa ha sido pasos. Sí. Tiene que habérsela pasado Ander, ¿eh? Sí, estaba abierto. El equipo, el filial, Primera Nacional, que de momento le va bien. Me contaba hoy Javier que le va bien el equipo del filial, del Sabor la Antigua. Ya aprovecho para mandar un saludo a Robert, que me acaba de escribir, que le mando un saludo, pues oye, aprovecho ya. Claro que sí. Y les deseamos suerte para mañana, que juegan en Palencia. Ahí está Adrián Roa, dos puntitos. Bienvenido a la categoría, Adrián. Aunque ya ha jugado algún minutito, pero yo creo que canasta, creo que es la primera, ¿eh? He de decir, otro gran chico, ¿eh? Muy buen chaval, sí, muy señor. Trabajador, no da ni un solo problema. Canasta ahora muy de bien. Álvaro Añón. Sí, se le ve campechano. Sí. Como el rey. La tiene. Como el rey el actual, ¿eh? No el antiguo. La tiene Garrido, se mete por adentro Roa. No midió bien los pasos del rebote. La tiene Álvaro Añón, nos quedan 8 segundos. Álvaro Añón 2 contra 1 de Juan Galloso y de Ander. ¿Qué ha pasado? Falta de Ander. Le pudo la energía. Le han pitado la del Junior. Sí, mucha energía y claro. Al final tocas al jugador, serán dos tiros. 60-28. Si anota los dos tiros Álvaro Añón, habrá doblaje. 60 puntos al descanso, casi los mismos que el otro día. En la lonja que llamo yo, de Obradoiro. Un pabellón que, bueno, no sé cuánto tiene de pabellón, pero que si no han estado, seguramente los aficionados que nos están viendo de Culleredo lo tengan más conocido. Un pabellón en el que se pasa bastante frío. Sí. Tú has pasado frío ahí, ¿verdad? Bastante. Paniagua de tres. No, el rebote para Ander. No le va a dar tiempo. Falla también. Nos vamos al descanso. Halftime en Wisburg. Somos la Antigua 60. Traumacor, Culleredo 29. Ey tú. Sí, sí, tú. ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Doc qué?
Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal. Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis.
Ey tú, sí tú, ¿aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal. Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. ¡Ey tú! Sí tú, ¿aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal.
Volvemos, tercer cuarto. Aco se mete para adentro. Falla, no, rebote para el mismo. Ahí tiene que haber falta o algo. Había mucho bracito. Perdonen por haber empezado un poquito más tarde, pero es que estoy pluriempleado en este club, ¿eh? Estás más que perdonado. Demasiado haces. Estoy... Si han estado viendo en el descanso, he estado sorteando productos del club salmantino. Me tienen aquí manga por hombro. Ya tiene el balón. Aco para Marc. Amaga el tiro de dos. ¡Qué madre mía! ¡Qué bonito! Mar Etor Mensa, Baracaldo Style, 62-29. Y ahora a ver, falta de Álvaro. Estoy notando a Ramiro Espinosa un poco frustrado, ¿eh? Sí, se le ve. No está teniendo su partido, lleva 5 puntos, las faltas, veremos. Sí, es muy difícil jugar además con este marcador en contra, un partido en el que no te dejan ni respirar, complicado, complicado. ¿Te ha pasado alguna vez esa sensación? De estar frustrado, sí. Falta ahora de César. Ahora creo que ha sido error de César. Sí. Serán dos tiros para Álvaro Añón. Primero, dentro, Álvaro Añón, que esta temporada ha promediado 7 tiros libres de 8 intentados, por lo tanto es un anotador fiable. Va con el segundo, para adentro. Hemos intentado hacer la del comentarista, pero no ha funcionado. No salió. La tiene Aco con la bola. Aco para Paniagua, no, perdón, Salomón. Que son muy parecidos. Sí. Tiene César para Mar. McCarthy busca el bloqueo de César, pero no lo tiene. Se acaba 3, 2. Ahí lo tiene Aco. No. Balón para Fernando Vidal. Álvaro Añón. 62-31. La tiene Álvaro. Y ahora es pasos. Yo no lo he visto, ¿eh? Yo tampoco. Así que no puedo opinar. Estaba pendiente de cómo se movía el resto del equipo y no me da cuenta de seguramente habrá sido ese paso que haces cuando mueves el pie de bloqueo, sí, y das vueltas. Supongo que habrá sido eso. La tiene Aco para Salomón, que se quita de en medio a técnica flopping. Y pues esto es expulsado. Expulsado, Espinosa. Segunda técnica, expulsado, sí. Claro. Y bueno, se veía venir. Sí, lo he anticipado 2 minutos, sí, antes de que pasara y ha pasado. Estaba completamente fuera de partido y ahora, en mi opinión, acaba de hacer algo completamente innecesario. Un intento de flopping a 10 metros del aro que no tiene ningún sentido. Ramiro Espinosa se va del partido, el mejor jugador de esta Liga EVA en cuanto a anotación. Se marcha del partido. Explicamos la norma a los espectadores para que sepan también un poquito de baloncesto. Si durante el partido haces 2 técnicas, te vas expulsado. Pero también si haces una técnica y una antideportiva, eso es, también te vas expulsado. Si haces 2 antideportivas, también. 2 faltas de las consideradas especiales o graves, te vas del partido. Se, sí, tiene que ir con el delegado, que el delegado también es pluriempleado, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí tenemos a Óscar Núñez, antiguo entrenador de... Se tiene que ir con él porque es protocolo, ¿eh? No es porque sea un jugador peligroso ni nada. Eso es. Se tienen que ir porque el protocolo marca que el delegado de campo, hoy nuestro amigo Carlos, que si nos está viendo le saludamos, no está hoy con nosotros. Entonces hoy le ha tocado hacer la función de delegado al director deportivo, que es Óscar Núñez, y le ha tocado acompañar al jugador expulsado afuera del pabellón. Sí, eso es. ¿Lo he explicado bien, Pedro? Sí, perfecto. Vamos. Recordamos que cuando un jugador es expulsado no puede permanecer en el banquillo, tiene que irse a vestuario y no puede aparecer por la pista. Así es, y por eso le ha acompañado Óscar Núñez.
Que también hace sorteos y todo. Es que Oscar sabe hacer de todo. La tiene Aku, que se mete por César de tres. Uy, se quedó corto César. La tiene Álvaro Oñón, protegido por Salomón. La tiene Gómez. Fernando Vidal, falta de Mensa. Tercera de Marc Mensa. No le ha gustado a Borja San Miguel el inicio de cuarto y mira, no han pasado dos minutos que ya va a realizar dos cambios. Mete a Kingwole, que él se pensaba que iba a descansar un poco más. Sí. Porque para mí es uno de los bastiones, sobre todo en el base y de este equipo. Y es un partido para que rote, pero bueno, ahí está. Ahí a Kingwole, defendiendo a Álvaro Añón. Álvaro Añón intenta salir, ya la tiene el número 85, Martínez. Añón de dos, no, rebote es para Álvaro Sánchez Ollero, muy bien, para David Paniagua, busca poste bajo a César, no, Salomón, muy bien, para Ayo, aquí Wole, aquí Wole, el jugador americano, el jugador de Nebraska, el jugador nacido en una pequeña ciudad llamada Papillion, en Nebraska, ahí en Estados Unidos. Ahora, canasta de Álvaro Añón, rápido, para Salomón, dos puntitos rápidos. Sobor la Antigua. Sí, estas dos últimas canastas son marca de la casa del Sobor la Antigua. Transiciones rápidas, movimiento rápido de balón. Y bueno, es una buena manera de jugar en esta liga. Sí, sí, tiene que ser rápido porque normalmente a los equipos de esta liga les gusta un poquito más el juego estático, ¿verdad? Sí, además un equipo tan corto como Culleredo, que ha venido con 8 jugadores nada más, y ahora Espinosa encima expulsado, pues bueno, un partido con mucho ritmo no le viene nada bien. La tiene Ayo, Salomón, Paniagua. Salomón, bloqueo de César, Salomón para Álvaro, a Kingwole, amaga el triple, se mete para afuera para David Paniagua, de tres, no, agua. No, no tiene el día hoy, David. Se fue al Índico ese balón, al Océano Índico. Mira a su entrenador está enfadado. Esto es difícil de gestionar. No, pero es un tirador, tiene que seguir tiene que tirar. Era un buen tiro, a por el siguiente. Así es. Hablando de tiradores, ¿verdad? Estoy hablando con uno de los mejores salmantinos, por lo menos. Pedro de la Calle. Hemos hablado antes de Alberto Corbacho. Pues hablemos también de Pedro de la Calle, que en el pasado partido de Wisburg, ahora falta de Álvaro Añón, pasado partido de Wisburg, ¿qué pasó en el descanso? Bueno, pues me dieron una sorpresa que no esperaba para nada, la verdad. Sí, estuvimos todos callados, ¿eh? Yo estuve también intentando no decir nada, aunque me costó, lo dije un poquito en la transmisión, pero como no la estabas viendo. Exacto. Pues le di un homenaje a Pedro de la Calle por esa trayectoria que ha tenido en el equipo salmantino, diría salmantino más en el baloncesto salmantino, más que en el CB Tormes, porque es una eminencia en este baloncesto que tenemos en el baloncesto de Salamanca. Y bueno, se le dio un homenaje. Supongo triple ahora de Fernando Vidal, que creo que se han dado de dos, supongo que habrás visto también el regalo que te dieron, ¿has visto el vídeo? Sí, buah, espectacular, la verdad que es un vídeo hecho con mucho cariño, bueno, lo agradezco mucho al club, gente muy importante para mí en mi carrera, también en mi vida personal, así que bueno, pues ya se lo dije aquí cuando me dieron el micro. Y bueno, y lo he hecho también en privado, nada, agradecer al club pues ese detalle y a toda la gente que participó en ese vídeo también, por supuesto. Pues un saludo a todas esas personas, que aquí el vídeo no lo pudimos ver por motivos del directo, porque creo que era un poco largo. Sí. Pues solo pudimos ver algunas carillas de las que salían en el vídeo. Yo vi alguna cara conocida, entonces bueno, me alegro de que te gustara el homenaje y creo que es totalmente merecido. Yo te haría uno cada partido, pero es bastante difícil por temas de estructura, porque creo que eres uno de los jugadores referencia, no solo para el baloncesto, sino para los chicos que están empezando. Eres profesor, eres entrenador de cantera, pues eres un digno referente. Me ves con muy buenos ojos, demasiado, creo yo, ¿eh? Te tengo bastante admirado, por eso cuando estás aquí a mi lado, para mí es bastante emocionante, así que gracias. Vamos a seguir con el partido, porque eso si es. No sigo. Eso es. Álvaro Añón,
con Isaac Gómez. Se mete para adentro. No. Otro rebote. Oh, madre mía. César. Los pases de béisbol que le gustan dar. Borja está alucinando ahora mismo. Estos pases son de Kevin Durant, ¿eh? Sí, sí, sí. Se va a sentar César, que pide ánimo. A ver qué pasa. No hay cambio todavía. Ahora sí. Sí. Cambio, se sienta César. Y entra Kelsey Felisor. Él es de New Haven. He visto algún vídeo de highlight de Felisor y madre mía, Sí. Madre mía, qué espectacularidad de jugador. Un espectáculo. Es cierto que los highlights son un poco engañosos, pero sí. Pero bueno, es digno de mencionar. La tiene a King Wole. A King Wole para adentro, falla. ¿El rebote para quién? Para... A ver... Qué listo Ayo. David Paniagua con la ayuda de a King Wole. Ahí está, Alberto Garrido. Se mete para adentro, Alberto. No. No. Muy forzada, sí. Tiempo ha pedido Borja San Miguel. Sí, porque está la cosa, no. Se está descuadrando un poco. Sí, este tercer cuarto está raro el partido. 7 puntos. Y ahora para adentro Álvaro Añón. Y hay tiempo muerto pedido por Borja San Miguel. Solvor la Antigua, CB Tormes, 6-7, Traumacor, Culleredo, 39. Volvemos, pabellón de Wisburg. Con este 67-39 se ha acercado Traumacor Culleredo. Veremos a ver cómo reacciona el equipo de CB Tormes. Sí, el partido está muy controlado, pero Borja no quiere relajaciones y bueno, ha pedido un tiempo muerto para reordenar un poquito al equipo. La tiene Felisor para adentro, no, rebote para él. Madre mía, por lo civil o por lo criminal. Falta de Aibar. El Culleredo, que, bueno, su nombre de club deportivo no es Culleredo, es Club Deportivo Burgo, porque es uno de los barrios de La Coruña, de las afueras, como ya he dicho antes, pegado a La Coruña, Club Deportivo Burgo. Aquí, La Coruña, los gallegos. Preciosa ciudad, por cierto, ¿eh? Sí, un equipo humilde en una buena ciudad, ciudad también de baloncesto. Sí. Que tiene ahí al Leima Coruña, está en oro, ¿verdad, ahora? Exacto. Un equipo de baloncesto, una ciudad de baloncesto. Varios años peleando por subir a CB. Que en ellos están. En ellos están, sí. La tiene Álvaro Añón. Defiende a King Wole. King Wole. Casi se la quita Felisson. Aibar para adentro. 6-9-4-1. Ahí va, Felisor. Pensaba que la iba a matar. Me he precipitado. La tiene Álvaro Añón. Defiende a King Wole. A King Wole para falta de Salomón. Tercera. Tercera de Aníbal Salomón, el exjugador de Copenhague, baloncesto danés. Como he dicho antes, un jugador muy defensivo, pero que bueno, que ataque ya hemos visto con un par de triples, si no me equivoco. Sí. Ahí va,
Aquí Wole para adentro. Ahí está, Chicho Terremoto. Qué explosividad, ¿eh? Sí, sí, es espectacular. Los jugadores que basan tanto en su físico son muy espectaculares. Sí. Y además que es, que bueno, no es solo espectacular. Lo tiene Fernando Vidal. Álvaro Añón. Le defiende ahora a King Wole. Jugador Ayo con dos carreras universitarias en Estados Unidos. Fíjate, eso no lo sabía yo. Triple, triple, triple. De Isaac Gómez. David Paniagua. Garrido a King Wole. Bueno, a King Wole todos de color de rosas. Ahí está a King Wole para Felisor. Amaga el triple. Es que sabe tirar de tres. Salomón de tres. No. El rebote para. Uf, para Aibar. Ya lucha por el rebote. La hacen el 2 contra 1. Casi la toca Felisor. Aibar. Madre mía. Cuarta. David Paniagua. Bueno, Salomón. Ah, Salomón. Sí. Te digo que cuando me los ponen los dos. Que son. Sí, sí. No, es normal que te equivoques, ¿eh? Son parecidos. Salomón. Pues cuarta y creo que se va a sentar. A ver. ¿A quién se lo han pitado? Sí. Sí, la cuarta de Salomón. Entra Marc Mensa. Ya le diré yo a Borja que no nos tiene que poner juntos. Le mantiene en pista, ¿eh? Sí. Sienta Paniagua. Bueno, quizás a lo mejor con esta diferencia en el marcador puedes alargar un poquito en ese aspecto. Sí, yo creo que Aníbal le ha dicho a Borja que tranquilo, que le mantenga. Y bueno, pues eso habla también muy bien de la confianza del entrenador en el jugador. Sí, sí, sí. Hay a veces que no se cumple, pero... Dicho esto, posiblemente en la próxima defensa haga la quinta. Haga la quinta. Pero bueno. Pero bueno, si controla, vamos a ver si controla. Rebote para Felisor. La toca Isaac Gómez. Que de momento buenos minutos de Isaac Gómez. Sí. Me ha gustado bastante. Lleva solo 4 puntos, pero bueno, ahí está. La tiene Alberto Garrido. El canterano de Juventud de Badalona. Garrido para Salomón. Mensa. Mensa. Se mete para adentro. Mensa. Dos tiros. 7 puntitos de Mensa. Nos falta hablar de pocos jugadores. Alberto Garrido, ¿qué te parece este fichaje de CB Tormes? Bien, bien, un fichaje muy interesante. Es, bueno, pues un prospecto, tiene 18 años si no me equivoco, es su primera experiencia fuera de Badalona y bueno, pues vamos a ver, de momento yo creo que ha tenido un buen inicio, que se está adaptando bien, pero bueno, no hay que olvidar que es un chico muy joven y bueno, pues que hay que pensar en el futuro con él. Claro, yo lo que veo aquí de CB Tormes, me permitan los espectadores un poquito de sinceridad, CB Tormes está buscando un proyecto a largo plazo, ¿verdad? Sí, sin duda. Ha tenido un viaje un poco negativo, a lo mejor en Les Plata, porque con muchos partidos está buscando jugadores que se formen aquí y buscar ahí un proyecto para largos años con ese objetivo de mantenerse y ser un equipo potente en Les Plata, ¿verdad? Sí, sí, sí. También es cierto... Aquí Wole se choca a los jugadores de Culleredo. Aquí Wole busca el triple, no amaga, saca para afuera para Mensa. Garrido estaba defendiendo. Juan de tres. Juan Galloso. Triple, el cuarto. Este no necesita calentar, ¿eh? No, increíble. Cuarto, triple. 4 de 4, si no me equivoco. No, 4 de 5. 4 de 5, falló uno, sí. Aibar para adentro. Gemelo. Uy. Este jugador, Álvaro Añón. Si no recuerdo mal, 34 minutos promedia. Sí, yo no sé si se ha sentado hoy, no tengo esa sensación. No, ahora lo miramos. Miramos en las estadísticas mientras me hablas del proyecto de CB Tormes. Sí, lo que estábamos hablando, si nos fijamos en la plantilla, la media de edad es muy baja. Jugadores como Albert Garrido, Juan Galloso, Moreta, Álvaro Sánchez Ollero, son jugadores súper jóvenes, David Paniagua incluso. Bueno, pues yo creo que lo que se busca es eso, precisamente un proyecto a largo plazo. Yo creo que también es verdad que los extranjeros pueden aportar ese plus de veteranía cuando lleguen los momentos importantes. Si llega, vaya triple de Felisor ahora mismo. Triple, 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 Kelsey Felisor.
Subiendo las líneas defensivas, Alberto Garrido, falta, son dos tiros. Sí. Decías. Y bueno, decía eso, lo que a lo mejor los extranjeros pueden aportar ese plus de veteranía en los momentos más calientes o si llega a esa deseada fase de ascenso. Y bueno, pues yo creo que vamos a ver cómo se complementa esa mezcla de juventud con veteranía. Quizá también la llegada de Borja San Miguel complemente el proyecto. Queremos mucho a Óscar Núñez, pero bueno, quizás yo le veo mucho más de director deportivo, creo que se conocen un montón los estos, pero creo que Borja San Miguel conoce un poquito más el tema del Splat, a lo mejor, de esa categoría, y a lo mejor ha sido la apuesta un poquito por ahí, ¿verdad? Sí, además Borja viene de tener experiencia en países europeos. No debemos olvidar que en Cataluña era también entrenador de cantera, y bueno, yo creo que eso viene muy bien para ese tipo de perfil de entrenador, para trabajar con la gente joven y hacerles progresar. Pues muy bien, me encantan estos proyectos así a largo plazo. Sigo buscando lo de los minutos, pero ya sabéis que a veces las cosas van lentas en la web de la federación. Sí. Vamos a ver, un segundito, lo tengo aquí pendiente. De momento será balón para Culleredo. A ver, Añón. Lleva Álvaro Añón 26 minutos de 30. Pues va camino de su media. Sí, va camino de su media. Con el balón, Aibar. Para Cris. Álvaro Añón. Se mete para adentro. Para Isaac Gómez. Aibar, que viene ahora para Cris Añón. El juego de pívot. 22 segundos. Ha salido Iglesias. El Junior. La tiene. Álvaro se mete para adentro. Bien. Para Mar Mensa. Y para adentro. 8-2, 5-1. Volvemos a diferencias de 30 puntos. La tiene Álvaro Añón. 4 segundos. 3. Vamos a ver. Se tira, ¿no? Se lo tira. Muy bien. Se lo hace todo bien menos el tiro. Sí. Nos vamos a la última batalla. Somos la Antigua. 8-2. Traumor. Culleredo. Archives Clinical. El software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. ¡Ey tú! Sí, sí, tú. ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal. Volvemos, última batalla de este cuarta jornada en Liga EVA Grupo AB. Ya sabemos que aquí hay que quedar el primero para poder luego ir a la fase de ascenso, porque hay que competir también con los del Grupo AA. Eso es. ¿Te tienes estudiada esa liga o esa ya no? No, desde que me retiré desconecté un poquito de seguir todas esas cosas. Sigo el grupo de Sobor la Antigua y yo creo que ya es suficiente. Muy bien, con eso nos vale, ¿eh? Sí, como suficiente. Comentarista. La tiene Alberto Garrido para Felizor 3. ¡Felizor! ¡Kelsey! ¡Felizor! Tres puntitos más para el americano, gustándose el de ex de New Haven. ¿Y eso para quién? Al árbitro. Y en un momento, Kelsey Felizor, máximo anotador del equipo. Con tres cositas que ha hecho, ¿eh? Sí. Kelsey Felizor.
¿Cómo le gustan a estos americanos los números? La tiene Álvaro Sánchez Ollero. Para Alberto Garrido, bloqueo no. Saca para Marc, ahora sí no. Tuya mía, a Juan Galloso. Se mete para adentro para Álvaro. Álvaro, 3 segundos. Juan Galloso, de 2. Dentro. Jugando al límite. El entrenador de Culleredo ya ni se levanta, ¿eh? No, ya. Además tiene una técnica. No creo que quiera hacer muchos esfuerzos en remontar algo, sí. Esto. La tiene Álvaro Añón. Veremos a ver qué nos ofrece este Culleredo en este último cuarto. La tiene Fernando Vidal. Bien. Falta de Alberto Garrido. Ahí tienen sus más y sus menos. Se saludan. Va el tiro libre, pero ha sido abajo. Yo creo que ha sido falta abajo. Sí, fondo. Ya veía yo a Fernando Vidal colocándose en la línea de tiros libres. La tiene Álvaro Añón. Un respiro para Añón. La tiene su hermano para Álvaro. Saca, la recupera Perisor. Sí, mal asunto ahí. Que está modo superhéroe, modo Marvel. La tiene Juan Galloso, amaga el triple, no. Para Alberto Garrido, 1-1 antes. Vale, tiene que valer. 2, sí. Más. Alberto Garrido. Sí, sí. Por mucho que Aibar proteste, estaba en jugada. Había hecho los pasos, los había marcado bien. Me había dado cuenta hasta yo que a mí estas cosas me cuestan un poco más. Sí, había ya dado el primer paso de la entrada. Es muy claro, el 2-1. Tiro libre adicional para Alberto Garrido. Solo falta para anotar Ander Casado. Que estoy completamente seguro que tendrá su oportunidad para que anoten los 12. Seguro, seguro que volverán a pista tanto Adrián Roa como Ander. Álvaro. Bloqueo de Aibar para el dorsal 30. Iglesias, que falla. Felizor, Juan Galloso. Para Marc, para adentro. Qué bien corrió la pista. Me está encantando Juan Galloso, ¿eh? Tiempo muerto de trauma por Culleredo con este 92-51. Volvemos, pabellón de Wisburg, 8 minutos para cenar. Si están ustedes en casa lo tendrán más cerca que los que estamos aquí en Wisburg. Balón para Álvaro Añón. Busca a su hermano. Se la da, se la devuelve Álvaro. Juan Galloso presionando. 9-2-5-1. 41 puntos de diferencia. La tiene Cristian. Cristian, vamos a ver, se la roba Álvaro, que se mete para adentro. ¡Álvaro! ¡Vale! ¡Es un superhéroe también! ¡Vaya muelles! Sí, señor, una bestia parda. ¡Qué físico tiene este chico! ¿A qué gimnasio vas, Álvaro? Juan Galloso por debajo de las piernas de Cristian Añón, se mete para adentro. No, rebote para Mar Mensa. Juan Galloso para Garrido. Creo que el chaval se pasa la vida en la Facultad de Derecho, ¿eh? ¿Sí? ¿No va, sí, al gimnasio? Bueno, algo hará aquí, digo yo, en el pabellón. Entonces es genética. El ex de Murcia, de Liga Eva. La tiene Álvaro de 3. ¡Te has venido arriba, Álvaro! Pero tiene que tirarlos, tiene, sí, que hacer esos total, tiros. Total, total.
Yo ya se lo dije en pretemporada cuando le pilló por banda. Digo, tú tira, da igual. Claro. Da igual, tienes que coger confianza. Exacto. Álvaro Añón, que le da el piqui piqui con el árbitro. Está protestando a las anteriores. Pero bueno, yo creo que los árbitros hoy no han tenido ningún papel, yo creo, relevante en el partido. No, yo creo que lo han gestionado muy bien. Creo que tampoco ha sido un partido muy difícil de arbitrar. No ha habido nada especialmente raro ni difícil. Aunque bueno, siempre ser árbitro es complicado. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que han tenido un partido... Plácido. Plácido, sí. La tiene Álvaro para Jorge Fernández. Falta de Galloso. Puede ser, sí, Galloso. Creo que le falta un poquito de piernas para ese desplazamiento lateral. Y al final será balón de banda. A ver quién quiere sacar. Le van a dar el marrón a Iglesias. La tiene Iglesias. La pierde. Mar Mensa, que aplaude. ¿Hay posibilidad de tener 5 salmantinos en pista? Pues no, ¿verdad? No. Vamos a ver. César, no, yo creo que no. César Álvaro y los dos junior, puede ser, 4. ¿Sí? No me dejo a nadie. Yo si estuviera no. Moreta, sí, pues ahí. Con Moreta sí. Para adentro. César. ¿Qué ha pasado? Hay un cambio. Creo que hay sangre, porque si marcan ese cambio así es que... Claro. Debe tener sangre en alguna parte del cuerpo o lo ha pedido porque ya no puede más. Ya no puede más. Que es lo más probable. Que es lo más probable. Es lo probable, porque sí. Si yo corro lo de Álvaro Añón, no me levantan hasta noviembre. La tiene Cristian Añón. Palizote de Álvaro. Buen partido también, aunque partido, no ha estado afortunado en alguna parte, pero creo que ha sido el sostén de este equipo. Sí, 13 puntos. Bien, buen partido, bien. Buen partido. Cristian Añón para Jorge Fernández. Recupera César, que quiere ser el mejor valorado. César. Pero César, no serás tú Karim Abdul-Jabbar. La tiene Álvaro. Álvaro buscando jugadores para Mar. Mar se mete para adentro. Vale. Falta. Falta de Iglesias, que claro. Sí. Le saca una cabeza a Mar. Y 3 cuerpos. Y 3 cuerpos. Entonces. Difícil para al jugador de Baracaldo. Se sienta Aibar, que yo creo también van a ser sus últimos segundos. Sí. Y entra Isaac Gómez, también rotaciones en Traumacor Culleredo. Marc, vamos a llegar a los 100. Esa cifra, ¿has llegado alguna vez en tu vida a los 100? De hecho me tocó pagar pasteles alguna ¿Ah, vez. ¿Sí? Sí. Eso se hace en los... En los banquillos, en los equipos, cuando se llega a hacer el 100, el que mete el 100 paga. Sí, nosotros lo hacíamos. No sé cómo lo tendrán este año. Llevan 99, me voy a fijar en el banquillo porque seguro que si hay canasta... A ver quién le toca, ¿eh? Momento de los juniors, ¿eh? Sí, Aco está en pista, que seguro que es el cabecilla de todo esto y... Seguro que las pasa. Veremos, ¿eh? Hombre... Preguntaremos al equipo CB Tormes. Balón para adentro de Fernando Vidal. La tiene Aco. A ver, Aco. ¿Quién mete el 100? ¿Quién mete el 100? La tiene Salomón. Para Aco. Que los pague César. La tiene Aco. Saca para Salomón. ¡La del Pardillo, Salomón! Sí, sí, ¡la sí, del sí, Pardillo! Totalmente. ¡Vas a pagar los pasteles! Triplazo de Salomón. Se queja Jorge Fernández. Y ahora sí, falta de César, de otro, de César Yáñez. Sí. Salomón triple, 102-53. Cuando le digan que va a tener que pagar pasteles, creo que no va a entender esa costumbre. Claro, ¿eh? Se lo acaban de decir, sí. Se le acaban de comunicar a Salomón de que va a tener que ir a Berretes. ¡Hombre! Patrocinador del CB Tormes. ¡Qué maravilla!
¿Te gustan los pasteles de Berretes? ¡Qué maravilla! Como dicen ellas, somos unos gochos los que vamos allí. Sí, ¿no? Eres cliente habitual. Somos unos gochos. Yo es que vivo en otra ciudad y me cuesta un poco más. No tienen el servicio a domicilio, me cuesta un poco más ir a Berretes. Una pastelería amiga del conjunto de CB Tormes. Pues nada, Salomón, te va a tocar. Quinta, ya está, claro. Ahí está. Pues vas a pagar unos berretes al conjunto, a todo el equipo. Aplauden a Salomón, que saluda a todo el mundo. Partidazo, ¿eh? Saluda a todo Quisque, hasta Moreta. Tiro libre de Cristian Añón. Balón de Aco con la bola. Para Ander. Ander Casado. Aco pide. Ahora sí, Aco va a anotar, ya verás. Ahora seguro que era. Fíjate. ¡Oh, Dios! ¡La guerra! Algún arañazo se va a llevar Aco de Taisas. Se ha metido para adentro y se ha cerrado el equipo gallego. Sí. Falta dura. Pero Aco no tiene que entrar en ese juego. Claro. Ya está, le han hecho falta. Va a la línea de tiro libre y a pensar en lo siguiente. Así es. Que hay muchas veces que le cuesta. Le cuesta en ese tipo de acciones controlarse y mantenerse centrado. No recuerdo el jugador en particular de un equipo de León. No recuerdo cuál fue. Cuando, yo que estabas tú. Sí. ¿Te acuerdas de esa? Hombre, por supuesto. No me acuerdo de su nombre. Miguel Domínguez. Vendrá para acá. Miguel Domínguez. Vaya guerra que hubo en ese partido también en Liga EVA hace de dos añitos. Allí y aquí. Sí, ¿no? Sí. La tenían guardadita. Sí, sí, sí. Pues veremos esa guerra de nuevo. La tiene. Una guerra benévola, sana, por supuesto. Nada de. No había sangre, no se preocupen. Ander. Amagando el triple, saca para afuera para Paniagua, buen pase, no, rebote para Fernando Vidal. Y ahora falta de Aco, que serán tiros libres. 103-56. Ahora que se ha retirado Salomón. Aquí le ponen 13 puntos, en el pabellón sale como 14, pero hay tiempo muerto, pues lo comentamos después. 103-56. Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. Volvemos, pabellón de Wisburg, en el que yo creo que va a ser el último tiempo muerto. De aquí tiramos hasta el final. Y comentamos un poquito, si quieres, la próxima jornada. El Traumacor Culleredo, ya que aprovechando esta diferencia tan grande, vamos a aprovechar que le viene a CB Tormes. Pero primero, Traumacor Culleredo, que le visita Chantada, que ya estuvo aquí en el otro partido. Otro partido duro para Culleredo. Sí, Chantada es un equipo muy potente, ya lo vimos aquí. Le costó ganar a CB Tormes. Y CB Tormes, Sobor la antigua CB Tormes, visita cancha complicada el próximo día 28, que es sábado, a las 8 de la tarde. Se enfrenta a uno de los que has dicho tú como rival fuerte, Peixe Galego. Sí, partidazo. ¿Qué sabe de ese equipo? ¿Sabes algo? Sí, sí, sí. Tiene gente muy veterana que sabe jugar a esto. Posiblemente sea un partido en el que quien domine el ritmo tiene muchas opciones de llevárselo.
dos equipos muy diferenciados. Marín, que va a jugar ritmo lento, y Sobor la Antigua, bueno, pues que como estamos viendo le gusta jugar en transiciones rápidas. Bueno, gente muy conocida en la liga, Javier Cardito. Hombre, Cardito, sí señor. Jacobo de Benito. Y bueno, jugadores, varios jugadores con experiencias en ligas superiores. Ahí está el tiro de Aco, ¿no? Cardito, yo lo he narrado a Cardito. Sí. Encima tiene un apellido bastante, bastante poco común. Entonces sí, es bastante fácilmente acordarse de Cardito. Así sí, que bueno, veremos. Partido importante porque hay que ganar casi todo en este, en esta liga. Y cancha complicada también, cancha difícil. En Puerto Marín, ¿has estado en Puerto Marín? Jugando solamente. Has jugado, yo pasaba el Camino Santiago por ahí. Ajá. Y recuerdo yo haber visitado Puerto Marín. Tiene Moreta, la tiene Ander, pase que no se le da ni un amigo, la tiene Álvaro. Se la va a jugar. Álvaro se mete para adentro, no, ganchito fuera, agua, al Pacífico, la tiene Cristian, falta y dos tiros de César. Y ya está bajando la valoración. Yo creo que se va a ir al banquillo ya a descansar. Va a entrar Adrián Roa. A ver, no se está dando cuenta. Sí. Sí, ahora sí. A ver, se sienta Álvaro, bueno, Sánchez Ollero. Va a jugar con dos. Juega con dos grandes. Sí. Con Adrián. Y con César. Sí. El maestro y el padawan. Seguro que Adrián aprende mucho de César. Va con el segundo para adentro. Ya tiene Adrián Roa para Ayo. 103-57. Presionando un poquito. Ahí está Ander de tres. No. Vaya mendrugo, Ander. El mendrugo de Ander. La tiene Jorge Fernández. Tiro de Fernando Vidal. Bien. Tiene buena mano este sí, chico. Sí, sí, sí. Buen jugador, buen jugador. Ayo. Está presionando ahora media pista. Para David Paniagua. Ander amagando el triple. Saca para César. César la mueve para Ayo. Ayo va a buscar un bloqueo, un pick and roll. Saca para Ander de tres. No, rebote para David Paniagua. La siguiente, Ander, la siguiente. La tiene Ayo. Para Ander. Ander amaga el triple otra vez. Adrián. Adrián para César, él no quería, pero a resistencia y rebote. Ha hecho la del pillo para sumar un rebote, César. Sí, pero César, eso no se hace, no le fastidies la asistencia. Ay, a Adrián. Se ha ganado un rebote, pero le ha fastidiado una asistencia. Fernando sí. Vidal buscando más falta que tiro. La recupera David Paniagua. A la contra, transición rápida, no pita falta. La estaba buscando más Fernando Vidal que los árbitros. Ander busca el triple, no. Está impulsado. Pues se mete Ander para adentro, impulsado por, digo, en el triple, por la camiseta que lleva puesta, ¿no? Sí, sí. Tendría que estar en la esquina, yo creo, que sí, era el sitio, sí. Vamos, sigue siendo el sitio de Moreta. Él sigue siendo el sitio de Moreta. Que le tiembla la pierna. No sé si lo están viendo los espectadores. Está nervioso, quiere estar aquí jugando. Porque sí, era un partido para él también. Bueno, mandarle ánimos, ¿eh? Le operaron el miércoles, salió, ¿sí?, todo bien. Salió todo y bien. Bueno, pues ahora ya con paciencia y a. Oh, sí, a que pase, que pase ahora de César. Saludo para Moreta. Que está ahí con la pierna en cabestrillo, no la puede mover mucho. Esperemos que la operación haya salido bien. Sí, todo fue bien. Y con la actitud que tiene el chico, es que seguro que. Que va a ir todo genial. Esperemos que salga todo bien. Porque estas lesiones, jugadores de baloncesto, tú que eres también seguidor del otro equipo de la ciudad, lo de Fasula tiene pinta también que va a ir por ahí. Pinta feo. Esperemos que no, esperemos sí, que no. Si hay algún seguidor de baloncesto femenino. La pierde. La recupera Fernando Vidal. Se mete para adentro, falta de Ander. Quieren alargar el partido, ¿eh? Sí, sí, sí. Un partido que se supone que tiene que ser rápido. Te están fastidiando la cena, Pedro. Bueno, estamos en hora. ¿Estamos en hora? Estamos en hora. ¿Tienes pensado ya dónde cenar? ¿O tienes ya...? No, todavía no. No tengo todavía pensado. No. No tengo cenita pensado. En casa. Tiene pinta hoy, sí. Mantita y Netflix.
Te haces mayor, Pedro. Si te llevo a preguntar hace unos años cuando jugabas... Saldríamos a dar una vuelta, ¿verdad? Ah, ahí está. A ver la noche salmantina. Sí. Va con el segundo tiro Fernando Vidal. Haciéndola de Mecano. Maquíllate, maquíllame. Se sienta César ante el aplauso de su público. Partidazo. Un día más, ¿eh? Un día más en la oficina. ¿Qué temporada está haciendo César? Increíble. La tiene Ayo. Para Adrián. Bien. Para David Paniagua. De tres. No. Hoy ha tenido un día aciago en la oficina, ¿eh? Ander, bien. Buena defensa de Ander. Sale bien Fernando Vidal. Se buen mete jugador, Fernando. Muy bien. Mía, Fernando Vidal. 21. Esta es para cortarla para los highlights. Ayo. Defienden dos. Ayo para Adrián. Adrián para David Paniagua. Saca para Juan Galloso. Triga el triple. No, se lo tocan. Aquí gente por el suelo. No sabemos qué está pasando, ¿eh? Momento de locura. Rebote para Juan Galloso. 13 segundos. Se acaba el partido. Juan Galloso que cruza el campo. Ya está, se acabó. Se acabó. Vamos a repasar los mejores. Por parte de la antigua CB Tormes, el mejor valorado se lo lleva Marc Héctor Mensa con 23 de valoración, 17 puntos, solo un fallo en un tiro libre, lo ha metido, lo demás lo ha metido todo. Y Kelsey Felisor, que sin aparentemente hacer nada, 16 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia para 21 de valoración. Por parte de Traumacor Culleredo, el más destacado, se lo lleva Cristian Añón. Con 13 de valoración y 12 su hermano, los mejores de este equipo gallego. Pues nada, ¿algún comentario más, Pedro, del partido? Nada, victoria muy coral. Estoy viendo que son 6 jugadores por encima de 10 puntos, bueno, lo cual habla muy bien del trabajo en equipo. Yo creo que el inicio del partido fue clave, ese primer cuarto con 35 puntos, si no me equivoco, y ahí ya, bueno, pues los otros 30 minutos para trabajar en el futuro. Pues nada, Pedro, un placer escucharte. Nos vemos en el siguiente. El placer es mío. Y a ustedes nos despedimos con esta imagen ya de CB Tormes aplaudiendo, a intentar aplaudir a su público. Nos vamos. Les encomendamos a que vean el siguiente partido contra Peixe Gallego en tierras gallegas y luego el siguiente partido que se jugará aquí en Wisburg allá por el 3-4 de noviembre que jugarán aquí. Pues sin más, me despido. Quique Monasterio se despide de ustedes. Un saludo y hasta siempre. Adiós. Chao. Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis.
Ey, tú. Sí, sí, tú. ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Doc qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal.